Salvemos a Ralph, la conmovedora campaña que busca terminar con pruebas cosméticas en animales. Es un cortometraje que dura 4 minutos, pero ha sido capaz de concientizar por primera vez a miles de internautas. Salvemos a Ralph es una campaña contra el maltrato animal, que en pocos días ha logrado convertirse en un ícono viral. El propósito de esta campaña es terminar con las pruebas cosméticas en animales, pruebas que han ocasionado el deceso de muchos animales alrededor del mundo. El protagonista de este cortometraje es Ral, un esclavizado conejo que está ciego de un ojo y sordo de una oreja debido a las agotadoras jornadas de experimentación que sufre. Sin embargo, acepta su trágico destino con un conformismo conmovedor. La producción fue organizada por la Sociedad de Protectora de Animales y cuenta con la participación de actores de Hollywood como Zac Efron y el reconocido director Taika Waititi. Mi nombre es Ral. Soy un conejo, como pueden ver. Estoy ciego del ojo derecho. Y de esta oreja no escucho nada más que un zumbido. Es molesto, ¿no? El propósito es generar conciencia y terminar de una vez con esas inhumanas prácticas. Son más de 500.000 animales que fallecen al año a causa de inescrupulosos empresarios que solo buscan engordar sus bolsillos. Aunque no lo creas, en pleno siglo XXI, solamente 39 países tienen prohibidas estas pruebas en animales. En todo el mundo, miles de animales como conejos, conejillos de indias y ratones sufren innecesariamente para probar productos como el lápiz labial y el champú. Aunque producir productos de belleza libres de crueldad animal es seguro y simple, es hora de acabar con la crueldad de los cosméticos para siempre, remarcaron desde la Sociedad Protectora de Animales. Después de este conmovedor mensaje, cientos de internautas han hecho de conocimiento público las marcas que todavía continúan testeando en animales. Entre ellos se ven involucrados grandes consorcios como Pantene, Clean and Clear, Dolce & Gabbana e incluso Calvin Klein Cosméticos. Hoy, te invitamos a pensarlo dos veces, cuestionar y averiguar con mayor precisión las marcas que colaboran con el sufrimiento animal. No seamos cómplices de tanta indiferencia. Merhaba.